Se dice que las cuevas de Bhimbetka, ubicadas en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, es el hábitat más antiguo del hombre prehistórico en el subcontinente indio. Están rodeados de espesas selvas tropicales donde abundan los animales salvajes. Estas cuevas protegían al hombre primitivo, al cazador-recolector contra las fieras y la furia de los elementos. Hay pruebas de la existencia humana entre estas rocas en el periodo paleolítico. La última habitación continua en estas cavernas existía tan reciente como hace 1000 años. El testimonio más importante de esta presencia humana en aquellas cuevas se encuentra en la forma de pinturas rupestres. De hecho, la importancia de Bhimbetka como un emplazamiento de pinturas rupestres es comparable a las de Europa, como en Lascaux y con aquellas que están en las afueras de Nueva York. Las pinturas en las paredes de estas cuevas cubren un periodo de 13.000 años, desde 1.200 años de Cristo hasta 1.000 después de Cristo. La pintura rupestre de Bhimbetka y la de otros lugares similares en la India señala también el origen de la pintura india. ¿Por qué pintó el hombre prehistórico? ¿Quería comunicarse por el medio de un lenguaje visual cuando el lenguaje de palabras ni siquiera había desarrollado? ¿Tenían algo que ver estas pinturas con la religión, la magia o el chamanismo? ¿O representan los esfuerzos tempranos del hombre de expresar el impulso creativo? Distintos especialistas tienen distintas teorías, pero no hay duda de que el arte rupestre de Bhimbetka, por haber sido pintado en varias capas por distintas generaciones, refleja las etapas progresistas de la evolución humana, desde la etapa del cazador-recolector hasta la sociedad agropastoral. Por lo tanto, el impulso que causó estas pinturas también cambió con la evolución del hombre primitivo. También el motivo de pintar se hizo más sofisticado, así como se cambió la forma de pintar. Las pinturas del periodo más temprano representaban animales como los elefantes y los jabalíes de una manera naturalista. Más tarde las escenas se hicieron más complicadas y las formas más estilizadas. Las cuevas de Bhimbetka contienen más de 1.300 pinturas y representan una de las pinturas rupestres más grandes y más valiosas del mundo. La tradición pictórica y del arte plástica en la India revela una continuidad a pesar de enormes cambios económicos y sociales durante los últimos 5.000 años. Estas muestras del arte tribal contemporánea en la India que están guardadas en Bharat Bhavan en Bhopal tienen gran afinidad con las pinturas del Bhimbetka. La afinidad queda en la calidad de la visión en que las obras mágico-religiosas de arte unen con lo decorativo y lo funcional. Por supuesto, en comparación con los creadores del arte de Bhimbetka, las comunidades agropastorales de los tribus de hoy son más complejas tanto en la tecnología como en el sentido estético. Por ejemplo, la gente del distrito Durvashta en Madhya Pradesh tiene una tradición muy antigua y sofisticada de hacer esculturas de latón y estas son a la vez seculares y ritualísticas. La imagen de la diosa local Telangini señala que la gente indígena es distinta de la de Bhimbetka porque han sacado beneficios de la metalurgia. No solo esto, sino también ha evolucionado su propia mitología. No obstante, los caballos de esta pintura de Bastar tienen un gran parecido con los caballos pintados en Bhimbetka. En la vida urbana de hoy, los mitos no pueden coexistir fácilmente con lo ordinario y lo secular.
En contraste con esto, en las comunidades tribales, los mitos forman una parte de los ritos de vida cotidiana. En este relieve, Ganesha aparece como el dios de sabiduría. Aquí, Ganesha es parte del gran esquema de la vida agropastoral. De la misma manera, el dios serpiente Sheshna, que según un mito sostiene la tierra sobre la sobrerete, se hace la fuente de todos los bosques, los árboles y las plantas en esta pintura llena de colores vivos. Aún los artistas modernos de la India utilizan la mitología para expresar su visión contemporánea. Por ejemplo, Manjit Bhava, un pintor distinguido de Delhi, usa los personajes del dios Krishna y del dios Rama para transmitir sus anhelos de amor y compasión en una sociedad que está llena de violencia. De hecho, Manjit deliberadamente transforma las figuras del dios Krishna y del dios Rama en las de Ir y Ranja, que eran los legendarios amantes del folclore indio. Lo hace para crear un ambiente más secular. Su tratamiento de figuras humanas y de animales muestra la influencia del arte tribal, lo que les da una calidad eterna. La India continúa con la tradición viva del arte tribal porque el proceso de desarrollo todavía no ha obliterado las identidades culturales de la gente indígena. A la vez, no están marginalizadas del proceso de cambio. Por eso se han introducido distintas maneras de conservar el arte tribal en distintas instituciones como Bharti Bhavan y el Museo del Hombre, ambos ubicados en Bhopal. En el vasto subcontinente indio, varias civilizaciones crecieron en tiempo paralelo. Mientras el hombre primitivo estaba pintando las cuevas de Bhimbetka, una sociedad urbana y sofisticada, ahora conocida como la civilización del Valle de Indus, había empezado a crecer en las llanuras del noroeste del subcontinente indio. El origen de la civilización del Valle de Indus se remonta a 3000 a.C., pero su fase urbana alcanzó su cenit a cerca de 2500 a.C. Los restos arqueológicos como los sellos terracotas, jugueteos y otros objetos señalan que los habitantes de este urbe eran muy avanzados tanto tecnológicamente como artísticamente. La mayor parte de evidencia de las pinturas de este periodo ha sido borrado por el tiempo, pero los diseños en los jarros y ollas grandes muestran que la abstracción y la estilización se habían hecho los elementos integrales del arte del Valle de Indus. La estilización de la figura humana estaba basada en la simplicidad desarrollada, como se ve en la estatuilla en la bailarina. La figura del sacerdote barbudo está adornada con los elementos decorativos que más tarde se hicieron muy importantes en las esculturas y pinturas de la época clásica de la India. La siguiente fase más importante del arte indio nació bajo la influencia del budismo. Desde el siglo V a.C., el budismo era la influencia cultural más fuerte en la India. Este monumento llamado Stupa está en Sanchi, en Madhya Pradesh, construido por el emperador Ashoka en el siglo III a.C. El monumento es actualmente un sitio de herencia mundial. Ashoka había declarado el budismo como la religión del Estado después de haber visto el derramamiento de sangre en la batalla de Kalinga. Después de Ashoka, 7 generaciones consecutivas de reyes budistas habían añadido stupas en Sanchi hasta el siglo XII después de Cristo. Existía también un monasterio y una escuela para la formación de los jóvenes monjes. Aunque no hay aquí casi ninguna evidencia de la pintura de aquellos tiempos, la arquitectura de Sanchi y la excelencia de los friscos escultóricos en sus 4 puertas son pruebas del alto nivel de madurez que se había alcanzado durante este periodo. En las 4 entradas alrededor del stupa principal hay detalles de los cuentos del Jataka.
es decir, la historia de la vida de Buda, y todo esto está tallado en alto relieve. Estos frisos son unos ejemplos exquisitos del arte budista de la época temprana. Aproximadamente 400 kilómetros al sur de Sanchi, en el estado actual de Maharashtra, los monjes budistas crearon una de las obras más importantes en la historia de la pintura india. Esta obra se encuentra en las cuevas de Ajanta. Los monjes budistas habían esculpido estas cuevas para construir un retiro. En las paredes de estas cuevas, los monjes pintaron los cuentos del Jataka, como sus predecesores los habían tallado en los murillos de Sanchi. La inspiración de estas pinturas era el concepto de Nirvana, cuya meditación es la ideal central del budismo. Las pinturas de Ajanta establecieron por la primera vez unos rasgos importantes de la pintura clásica de la India, rasgos que llegaron a ser las características básicas que se repiten a menudo a lo largo de los siguientes periodos. Estos incluyen la necesidad de dar una perspectiva plana a la pintura, idealizar la figura humana y representar las actividades humanas según la importancia de las personas. Por el tamaño de cada figura se puede entender la jerarquía inherente. La fase de las pinturas de Ajanta llegó a su fin a fines del siglo VII después de Cristo, pero los monjes budistas quedaron involucrados en el arte durante toda la Edad Media. El budismo se divulgó por muchas partes, como Ladakh, Tíbet, China, Sudasia y el Oriente Extremo. De esta manera, la iconografía y el arte del budismo se hizo una de las partes más importantes de la herencia mundial. El monasterio Thiksin en Ladakh fue fundado en el siglo XV después de Cristo y contiene varios ejemplos del arte budista de la Edad Media. La tradición de pinturas murales que había alcanzado la estatura clásica en Ajanta continuó en los templos de Sudindia. Por ejemplo, las paredes del templo de Kottayam en Kerala del siglo XVII todavía están cubiertas de pinturas de mitos religiosos. En otras partes de la India hay también la tradición de pinturas murales. En las áreas rurales de Madhubani en Bihar, las mujeres pintan las paredes de las habitaciones de los recién casados. El tema favorito es la imagen del dios Rama con su esposa Sita. Así se idealiza la relación entre marido y mujer. De la misma manera, los tribales de Madhya Pradesh pintan las paredes de sus casas con figuras míticas y diseños muy intrincados para celebrar las fiestas especiales. Lo interesante es que unos símbolos urbanos como la danza y los relojes han penetrado en el mundo imaginario de los tribales. Desde las cuevas de Ajanta, por aproximadamente 200 años, no hay mucha información en cuanto a las actividades asociadas con la pintura. Sin embargo, durante este tiempo, la religión de Jainismo floreció, especialmente en el oeste de la India, lo que resultó en la construcción de grandes templos en esta región. Aunque el Jainismo y el budismo desarrollaron paralelamente, fue solo entre el siglo X y el siglo XIII después de Cristo
que el jainismo adquirió una dominante posición política en el oeste del país. Los reyes jaines, sus ministros y negociantes eran donantes y fundaron bibliotecas de libros religiosos y seculares. Por lo común, los textos estaban escritos sobre palmas con ilustraciones elaboradas. Estas ilustraciones formaron la génesis de la pintura en gran medida. Los seguidores del Jain continuaban con la perspectiva plana de Ajanta, pero su tratamiento del cuerpo humano y de la cara son distintos de lo que hay en los murales de Ajanta. Por lo común se dibuja un ojo con una línea extendida mientras el otro ojo proyecta fuera del contorno de la cara. Cuando los mogoles llegaron a la India en 1526, ya existía un gran grupo de pintores que habían pintado por generaciones. Akbar, el gran mogol, a pesar de ser analfabeto, tenía muchas ganas de aprender y fundó talleres o karjanas en Fatehpur Sikri, cerca de Agra, para ilustrar las éticas como el Hamzanama. Hamzanama o Dastane al-Hamza, que es la historia de las hazañas de un tío del profeta Muhammad. Había aproximadamente 1.100 episodios de la historia y cada uno estaba ilustrado en pedacitos de tela que medía 2 pies por 2.5 pies. Esa obra de 15 años fue hecha bajo la supervisión de 2 pintores persas, Mir Sayed Ali el Abdul Saman. Muchos pintores indios también estaban metidos en los distintos aspectos de la pintura. Así se formó una nueva síntesis de varias tradiciones en la pintura india. La tradición persa tuvo su influencia en los artistas de la India que procedían de diferentes partes del país y seguían tradiciones de distintas regiones, como por ejemplo de Lahore, de Rajasthan, y cuando Akbar fue presentado con una copia original de la Biblia, llevaba muchos dibujos, entre ellos los dibujos europeos, y de este modo sus artistas también pudieron aprender la tradición europea también. Ghulam Muhammad Sheikh es un pintor muy distinguido que enseñaba la historia de arte en la Universidad de Baroda y declara su agradecimiento al Hamzanama. Para expresar su propia visión, utiliza constantemente varias fuentes tradicionales de la India y otras como Lorenzetti y Simón Martini de Italia. En cuanto a la pintura mogol, la tradición de ilustrar los clásicos literarios de los cuentos folclóricos que Akbar empezó continuaba bajo Jahangir y Shahjahan, pero no en la escala de Hamzanama. Ellos patrocinaban el formato del arte miniatura, como las pinturas diminutas hechas en los libros. Se llamaban esta clase de pinturas las miniaturas mogoles. Lo que se destacaba en estas miniaturas eran sus colores fantásticos naturales y la presentación de pájaros en detalles exquisitos. El inglés Thomas Rowe llevó unas muestras de estas a Inglaterra y de este modo cayeron en manos de Rembrandt, que los apreció los detalles y sus colores vibrantes. La mayoría de los reyes rajputes de Rajasthan tenían estrechas relaciones culturales y políticas con los mogoles. Entre ellos, los destacados eran los reyes de Udaipur, Mewar, Kota, Bundi, Jodhpur y Kishangar. Pero Aurangzeb, el último emperador de los mogoles, no tenía ningún interés en las artes. Por consiguiente, durante la segunda parte del siglo XVII, los artistas de la corte mogol emigraron a las cortes de Rajasthan. Unos fueron a los reinos que estaban en las montañas del norte de la India. En Rajasthan ya existía una forma de ilustraciones miniaturas en los libros de la religión jainismo, pero las pinturas miniaturas de Rajasthan florecieron solo en los siglos XVII y XVIII, después de la migración de los artistas de la corte mogol. Varias escuelas de pintura crecieron en Rajasthan. Cada una se identificaba con un reino específico, como Udaipur, Kota, Bundi, Jodhpur y Kishangar.
Unos temas eran comunes en casi todos estos estilos de Rajasthan, como la leyenda del amor de Radha y Krishna. Otro tema popular era el ciclo de estaciones, que se llamaba Baramasa. También todos tenían el tema de ragas, cuya inspiración eran las notas musicales. De todos modos, existían muchas variaciones de estilo debido a las influencias locales y el gusto de los patrones, lo que dio a cada escuela su propia identidad. Por ejemplo, las miniaturas de Udaipur o Mewar muestran una gran influencia de las miniaturas mogoles, porque se hicieron la mayor parte de las obras de Mewar bajo la supervisión directa de Safdi, que era un pintor de gran fama en la corte mogol. Las imágenes predilectas de las miniaturas de Kota eran escenas de la casa. En Bundi, que apenas está a 44 kilómetros de Kota, se distinguió en la ornamentación hecha con gran delicadeza. Unos especialistas creen que lo sucedió porque unos artistas que eran alumnos de Saif Din habían trasladado de Udaipur a Bundi. El último y quizá el más refinado florecimiento de las miniaturas de Rajasthan ocurrió en el siglo XVIII en un pequeño reino llamado Kishangarh, aproximadamente 80 kilómetros de Jaipur. Las miniaturas de Kishangarh celebran un verdadero cuento de amor. Nos dice del amor del rey poeta Raja Savan Singh para una mujer llamada Banithani, que quiere decir la bonita. Según las tradiciones de aquellos tiempos, Banithani se convirtió en la divina Radha y el rey se transformó en el dios Krishna. Se dice que un día Savan Singh dejó la lujosa vida real por el amor de Banithani. Fue Nihal Chand, el pintor maestro, el que había emigrado de la corte mogol, quien hizo esta transformación y así creó la leyenda. Otros pintores como Bhavani Das y Surat Ram habían contribuido a la escuela de Kishangarh. La especialización de esta escuela era el uso de polvo de oro, colores vibrantes y la representación de cuerpos ligeros, como si fueran sin peso. Debido a la excelencia de las pinturas de Rajasthan, el crítico erudito Anand Kumaraswamy escribió que las obras de los pintores de esta región merecen un lugar honorable entre los grandes artistas del mundo. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando crecían las escuelas de pinturas miniaturas en Rajasthan, casi paralelamente crecían varias escuelas similares en los reinos que estaban ubicados en los pies de las Himalayas en el norte de la India. Como en Rajasthan, aquí también se nombraron las escuelas a base de los reinos como Kangra, Kudai, Jammu y Vasholi. Colectivamente se llaman las miniaturas Pahari o las miniaturas de las montañas. La escuela más importante de este grupo es de Vasholi, que floreció a fines del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. En estas pinturas, las figuras humanas y el paisaje se destacan sobre un fondo blanco. El uso de color es muy especial en las pinturas de Vasholi. Las combinaciones de colores son sumamente imaginativas, como el verde limón y el amarillo luminoso. Se utilizan estas combinaciones para crear los ambientes de alegría o tristeza de una manera inesperada. La
las tradiciones de arte tribal y de las pinturas de Ajanta, de los mogoles de Rajasthan y las de Pahari, han formado una fuente continua y han inspirado a muchos pintores contemporáneos de la India, como Swaminathan, que fue profundamente inspirado por el arte tribal y también por las miniaturas de Pahari. A Swaminathan, que murió en 1994, le interesaba una gran variedad de técnicas y fuentes. En sus pinturas, Swaminathan usó el color de las miniaturas en combinación con los adornos de encaje, las formas flotando y anchos espacios abiertos para crear nuevas imágenes. De la misma manera, Amitabha Das, un pintor de Delhi, usa los colores de las miniaturas de Vasholi para crear sus formas existencialistas, un aislamiento inquietante y evocador. En todas las culturas, las tradiciones pasan por muchas generaciones para establecer las raíces y para crecer. El artista contemporáneo no tiene ninguna obligación de seguir las huellas de una tradición específica, porque su mundo es distinto y él responde a una realidad que no existía cuando se había fundado aquellas tradiciones. Sin embargo, como en las otras partes del mundo, hay en la India también artistas contemporáneos que todavía prefieren estas tradiciones como la fuente valiosa mientras que se desarrollan en su propio idioma.